Recuperación del año Gracias, Eduardo. lectivo La ministra de Educación implica hace uso de la palabra. una Escuchemos. conquista que demanda nuestra educación y yo creo que estamos todos unidos por un proyecto de Estado que se llama Mejora de la Educación. Para nosotros es de suma importancia, le damos gracias a Dios por haber permitido que en medio de todo lo que han expresado los compañeros que pudieron comentar antes del uso mío de la palabra, nosotros podamos comprender que en la medida que nosotros como panameños y como diferentes sectores, y en este caso el rol que nos compete al Ministerio de Educación como servidores públicos, nosotros podamos entender esos matices y esas ganancias que tiene el diálogo social. Yo creo que eso es sumamente importante porque no desconocemos y hemos comprendido la preocupación que tiene en este caso el sector gremial en una lucha de conquista que además de temas educativos incluye temas sociales. Y como muy bien lo dijeron ustedes, esto ha marcado un hito en la historia de la educación porque sabemos, los docentes que tenemos ya un par de décadas en el sistema, del compromiso que había del 6% de la asignación del Producto Interno Bruto al sector educación y que esa es una demanda que se conquistó en esta lucha. Obviamente daremos nosotros, como muy bien lo comentaron ustedes, un fiel seguimiento a través de la mesa técnica y reiteramos ese compromiso que además del compromiso de retorno a clases implica el compromiso de los 22 acuerdos y de los 11 temas que se van a discutir a partir del día 13 de agosto en una mesa técnica ampliada donde podemos establecer una ruta y fortalecer ese diagnóstico plasmado en el diálogo compromiso por la educación donde la mayoría de los gremios y los sectores educativos participaron en esa ruta de ese plan de trabajo 2014-2019 que también vislumbraba el 2024 el 6% y que por temas vinculados con la pandemia, con la crisis económica, tuvimos que hacer algunos ajustes, sin embargo se logró en medio de esta conquista y por el otro lado esos consensos que ya fueron reflejados en el Pacto Bicentenario Cerrando Brechas, donde marca prácticamente los mismos puntos a considerar de los temas que en este momento están siendo temas de urgencia, como lo es, además de la asignación que va a ser a mediano plazo, el tema de poder facilitar de manera expedita el uso de los recursos asignados al FESE, al Fondo Agropecuario, a las cuentas que están utilizando las escuelas de los 273 centros educativos del proyecto Estudiar Sin Hambre, a las cuentas de gestión y todo lo que se maneje desde las cuentas de los fondos financieros de los centros educativos. Obviamente con los controles que se requiere y con la transparencia que se requiere. Nosotros estamos hablando que en este momento tenemos 120 millones de balboas disponibles ya, quizás a partir de dos semanas cuando se le presente a ustedes la propuesta del decreto y poder nosotros empezar a acelerar y a destrabar, es la palabra, como ustedes muy bien lo expresaron, todo lo que se requiere para que las escuelas culminen el año con eso que va a poder permitir el uso de esos dineros y además entendiendo de que tenemos todavía pendiente el depósito del FESE de la segunda y la tercera partida. Creo que eso es un hito importante. Por el otro lado también, todos los puntos planteados, como los compañeros de la comarca lo han esbozado, en el mejoramiento de la infraestructura, que eso impacta calidad en nuestras comarcas, del equipamiento, de los mobiliarios y lo que se requiere. Por eso es importante revisar nuestra hoja de ruta, ajustarla post-pandemia, porque post-pandemia nosotros vamos a requerir generar otras competencias en nuestros estudiantes, como muy bien lo dijo nuestra estudiante que nos acompañaba. Le quiero dar gracias también a la Iglesia Católica como facilitadora que nos acompaña hoy, el Padre Jorge, capellán del Ministerio de Educación, al Pastor Prisciano, presidente de la Alianza Evangélica y también como ese garante de que ese diálogo se diera en ese marco de escuchar. Yo creo que es importante que nos hemos escuchado. Nos escucharon allá, nos escucharon acá y como yo siempre digo, en educación no hay bandos, en educación hay diferencias, en educación pueden haber puntos de vista diferentes, sin embargo, yo creo que estoy segura que esa riqueza que tuvo la mesa es de que tuvimos los acuerdos porque conocemos de las necesidades, unos las viven de forma más cruda, otros la viven en otra forma, sin embargo para nosotros era muy importante poder expresar nuestro sentir del señor presidente y del gobierno nacional que hemos prestado oído a lo que se planteó en la mesa. Yo creo que eso empieza a generar ese acercamiento y no ese distanciamiento que se pudiera percibir que existía. Así que yo quiero agradecerles a todos, también les reitero
no solamente a los compañeros de la Asociación de Educadores de Veraguas, sino también a los compañeros del Oriente Chiricano. Ya yo me había comunicado con el secretario y había solicitado los datos por escrito. Al no recibirlos, yo hice el contacto ya con nuestros regionales y nosotros estamos en la capacidad de ser ese puente a través de las instancias de salud y de presidencia para apoyar, como lo dije ya con ellos, a los compañeros que han quedado con algún tipo de condición de salud y que se les pueda hacer el acompañamiento que se requiere. Igualmente a lo que nos habló la compañera Carpintero, para poder dar seguimiento, obviamente, con las autoridades de salud competentes. De nuestra parte, agradecerles a cada uno. Sé que fueron días de mucho estrés, de mucha preocupación, de mucha ansiedad también de los padres de familias y los estudiantes. Y en consenso, el día 30 de julio, iniciando a las 11 de la noche y terminando el amanecer del 31, nosotros pudimos, en medio de una rica discusión, porque fue así, y en medio de mucho debate de altura, pudimos establecer el proyecto de recuperación que, por la información que tenemos de cada uno de los aquí presentes, ha sido consensuada en sus bases para iniciar ese proceso de retorno a clases el día de mañana, culminando el 30 de enero. Y sabemos para los compañeros de las áreas de difícil acceso, el 30 de diciembre, que para los compañeros de las áreas de difícil acceso va a tener una proyección por lo que implica el desplazamiento hacia esas áreas. Por el otro lado, reiterar la no represalia en virtud de esto. Inclusive algunos están hablando de expediente, yo en este momento lo desmiento, eso no es así, sino que creo que nos debemos basar no en rumores, sino realmente en lo que hacemos. Y eso también empaña esa legalidad de esta mesa. Yo creo que es importante. Nosotros reiteramos seguir el acompañamiento con las autoridades de gobierno cuando nos corresponda asistir. Sin embargo, yo sí les pido ese retorno a clase mañana con ánimo, con optimismo, con energía, con fe, con esperanza. Y yo decía esta mañana en un programa de televisión que yo sé que esto nos ha dado ánimos a todos, nos da un respiro, nos da esperanza, nos da esa seguridad de que nuestra educación va a mejorar porque va a tener los recursos, y que cuando tenemos recursos el concepto de calidad se magnifica, que no solamente es dinero, sino es mejoramiento de los aprendizajes, de la infraestructura, de los comedores, de todo lo que se plasmó en esa rica discusión de prácticamente 3 días. Así que yo creo que estaría de más seguir hablando. Ustedes lo han dicho todo, lo han expresado todo en estos días, y esta es una mesa de ganar-ganar. Hemos ganado y hemos apostado a la educación. Yo reitero mi compromiso como representante del Gobierno Nacional de estar pendientes. Más, hoy instalamos ya una mesa de seguimiento a cargo del viceministro administrativo para los temas financieros, presupuestados y de pagos, inclusive de docentes pendientes, que lo tenemos como dentro de los 3 puntos prioritarios de esta semana, generar esos procesos y acelerarlos para poder cumplir también con esos compromisos. Así que de esta manera le damos gracias a Dios. Le pedimos que vayan con tranquilidad. Nosotros estaremos dando el acompañamiento y el seguimiento a través de nuestros directores regionales, a través de nuestros directores nacionales, inclusive a través de ustedes, a través de los padres de familia, de los grupos estudiantiles y de los diferentes sectores gremiales que aquí están representados por directores, supervisores y educadores, incluyendo instructores y otros compañeros vinculados que laboran en los centros educativos. ¿Sí? Así que de esta manera le queremos dar las gracias por esta oportunidad de servir al país y de servirlo con ustedes. Dios les bendiga, compañeros. Ya lo escucharon, palabras de la ministra de Educación cerrando este acto de firma de acuerdo de finalización de huelga, reiterando, como la he escuchado, entonces mañana las clases se retoman a nivel de toda la República. Bueno, con esta firma concluye este acto. Vamos a regresar con ustedes al estudio central. Luis Carlos Velarde, TVN Noticias.